Buenos días con todos. Muy buenos días. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días con todos. Muy buenos días, señores. Buenos días con todos. Muy buenos días. Vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir su libro de matemáticas. Buenos días con todos. Muy buenos días. Primero de bachillerato. Okay. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. El año pasado, Profesor, ¿puedo tener la cámara? a ver, Wow, tengo problemas con solamente la cámara. de recordar. Okay. Mándale un mensaje por interno a aquellos cadetes que vayan ingresando, ya que lo haga en silencio, desactive el micrófono, ingrese en silencio, completo silencio, no interrumpa la clase. Ok, como les decía a ustedes, tenemos solución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método de Cramer. Veamos que, cuál es la regla del método de Cramer que dice su libro. Recuerde que todo lo que uno lee o lo hace leer a ustedes, eso debe estar asentado en su cuaderno. Hay un recuadro en la página número 100. En la página número 100. Hay un recuadro que me dice, la regla de Cramer es un teorema que da la solución de un sistema lineal de ecuaciones en términos de determinantes. Para usar esta regla en la solución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, se representa matricialmente de la siguiente forma. Y luego se la trabaja en forma de división, ¿no? Pero usted ya sabe que el procedimiento del año pasado que ya trabajamos es sumamente más sencillo que estar haciendo ese procedimiento que está allá. Así que nos vamos a buscar ejercicio para trabajar este método y está en la página número 104. Página 104 de su libro. 102, 103, 104. Vamos. Tenemos bastante ejercicio. No se salga, ya se salió uno. Ok, listo chicos, vamos a trabajar el sistema de ecuaciones lineales 2x2, método de Cramer. Tema de ecuaciones. Ya sabes, póngale la fecha. Hoy día estamos 8 de diciembre de 2020. Sistema de ecuaciones. Y ahí va el título. Sistema de ecuaciones 2x2. Método de Cramer.
Vamos a trabajar con el ejercicio literal A, que me dice 3x más 5y. Es igual a menos 12. 7x menos 5y es igual a 22 positivos. Habilitemos la cámara y tenemos. Ok. ¿Cuál es la estructura primero? ¿Qué es lo que se va a obtener? Uno. Primero, obtener la determinante del sistema. Y la determinante del sistema va a tener la siguiente estructura. Acuérdense que esto ya lo trabajamos el año pasado, ¿no? Determinante del sistema es igual a la determinante de los valores de X y de Y. Y para obtener la determinante del sistema va a ser igual a el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Esa era la forma de trabajar. Llenamos los valores de la columna de X y de Y. Valores para la columna X. 3, 7. Aquí. Un ratito, chicos. Déjenme apagar esto. Listo. Se fue. Los valores para Y son los valores o coeficientes que están acompañando la variable Y en las dos ecuaciones. Tengo 5 y menos 5. Me dice la fórmula, determinante del sistema es igual al producto de la diagonal principal. Diagonal principal. Tres por menos 5, menos 15, menos el producto de la diagonal secundaria. Eso siempre lo vamos a poner entre paréntesis porque no sé cuál es el valor, qué signo va a tener el producto de dicha diagonal. Y resulta que la diagonal secundaria va a ser igual a 7 por 5. Siete por cinco, 35. Ahora desaparezco este paréntesis, me quedaría determinante del sistema es igual a menos 15 por ahí, menos por más menos, menos 35. Entonces determinante del sistema es igual a menos 50, ¿sí o no? Ese valor ya lo vamos registrando por aquí porque yo no tengo tanto espacio. El determinante del sistema es igual a menos 50. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso
obtener la determinante de la variable x, ¿no? Entonces, armamos primero la estructura. Determinante de x es igual a la determinante de que iba ahí, a ver quién es, que iba ahí. Coeficientes independientes y los coeficientes que multiplican a la variable y, ¿no? Coeficientes independientes, menos 12, 22. Valores de y, 5, menos 5. Para obtener la determinante de x, se aplica la misma fórmula de la determinante del sistema. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Determinante de x igual al producto de la diagonal principal, 12 por menos 5, me da 60 positivo, menos el producto de la diagonal secundaria, 5 por 22, 110 positivo, ¿no? Desaparecemos ese paréntesis aplicando la ley de signo. Determinante de x es igual a 60 menos por más menos, menos 110. Determinante de x es igual a menos 50. Determinante de x es igual a menos 50. ¿Qué falta por obtener? El valor para la determinante de y, son dos variables, tengo que tener dos incrementos. Para obtener la determinante de y, sería el tercer paso. El tercer paso, obtener la determinante de la variable y. Determinante de y o incremento de y va a ser igual a la determinante de valores de x, valores de coeficientes independientes. Valores de x, 3, 7. Valores de coeficientes independientes, menos 12, 22. Principal menos el producto de la diagonal secundaria, incremento de y es igual, producto de la diagonal principal, 3 por 22, 66, menos el producto de la diagonal secundaria, menos 12 por 7, eso me da menos 84. Incremento de y es igual a 66, menos por menos me da más 84. Incremento de y es igual a 150. ¿Sí o no? Sí. Okay. Una vez obtenidos los valores del incremento de las dos variables y del sistema, el cuarto paso es obtener el valor de las variables de x, los cuales serán el conjunto solución para el tipo de ecuación, ¿no? Cuarto paso.
obtener los valores de la variable, de las variables x y y. X va a ser igual a determinante de x sobre determinante del sistema. Y va a ser igual a determinante de y sobre determinante del sistema. Reemplazo los datos porque si ya los tengo todo calculado. Incremento de x mediando 50. Incremento del sistema menos 50. X va a valer 1, ¿no? 1. Y es igual, incremento de Y, 150. Determinante del sistema, menos 50. Y es igual a menos 3. Menos 3. Ahora lo que hace falta es seleccionar una de las dos ecuaciones y hacer la comprobación para validar los resultados buscados o obtenidos. 7x menos 5y es igual a 22. 7 por el valor de x que vale 1 menos 5 por el valor de y que vale menos 3 es igual a 22. 7 por 1 es 7, menos 5 por 3 es 15 positivo, es igual a 22. Sumo la parte de la izquierda, obtengo 22 y veo que sí cumple la igualación. Si se cumple, por lo tanto, validamos las respuestas y digo que el conjunto solución es, cuando x vale 1, lleva a valer menos 3. Y ese sería conjunto solución del sistema. El sistema. Ahora sí ya se acordaron todo el procedimiento, ¿no? El año pasado ya lo trabajamos, ¿no? Está fácil, ¿no? No, profe, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Profesor, explíqueme el último procedimiento. El último procedimiento. ¿El cuarto paso o el quinto paso? Anda que ya. ¿Cuarto paso o quinto paso? Hola. A ver, vamos a explicar el cuarto paso, ¿no? El cuarto paso ¿qué me dice? Profe, una pregunta. Dígame, dígame. El valor de Y salió 150. No es 160. A ver, ¿por qué? A ver, ese es el tercer paso, ¿no? Tercer paso, incremento de Y es igual a la determinante de valores de X, coeficientes independientes. Valores de X, 3, 7, valores independientes, 12, 12 y 22.
diagonal principal, 66. Menos, veo que el producto sale negativo, más 7 por 12, 84. Determinante de Y, sumo, 150. 150 sale. Ok. La parte que me dijo Andrea, la última parte, el cuarto paso, obtener X y Y. Pero para obtener X voy a aplicar esa fórmula que me dice incremento de X sobre el incremento del sistema. Y para obtener el valor de Y, incremento de Y sobre el incremento del sistema. ¿Sí o no? Tengo calculado todos los valores, lo único que hago es reemplazar esta formulita. El incremento de X, menos 50. Incremento del sistema, menos 50. Entonces, cojo calculadora, menos 50, yo para menos 50 y eso me da 1. Che, ya tengo calculado todos los componentes. Entonces solamente reemplazo, digo Y es igual a, al incremento de Y que vale 150, positivo, determinante del sistema vale menos 50, y Y va a valer, coja calculadora, 50 dividido para menos 50, y eso me da menos 3. Y estos dos valores que están encerrados en... dentro de un círculo, usted tiene que hacer el último paso, que es la comprobación. Comprobación. Selecciona ahora, ya no la primera ecuación, la segunda ecuación, sino la primera. 3x más 5y es igual a menos 12. La operación del lado izquierdo tiene que darme como resultado el término que está a la derecha. ¿Sí o no? Si no me da, porque está mal hecho el ejercicio. 3 por el valor de X que vale 1, más 5 por el valor de Y que vale menos 3. Eso tiene que darme 12 negativo. 3 por 1, 3, más 5 por menos 3, menos 15, es igual a menos 12. Hago las operaciones del lado izquierdo y veo que sí obtengo el mismo término que está al lado derecho. Si he obtenido ese valor, entonces el conjunto solución, ya le escribí adelante, 1 y menos 3. Preguntas. Aparte, preguntas. 11:58. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿No? ¿Hay preguntas? No, profesor. Va a compartir su libro de. Ok. Pero ya acabó la hora. Va por puntos. El que desea puede salir. El que se queda. A ganar puntos. Pero seguro que son puntos. Claro que sí. Literal F. El que desea puede salir, no me incomodo. Además ya es clase vieja, ¿no? Literal F me dice 5X menos 4Y es igual a 0.
3x menos 2y es igual a 4 positivo. Dejamos de compartir esto, 5x menos 4y es igual a 0, 3x menos 2y es igual a 4. Dejamos de compartir esto, deshabilitamos la cámara. Vista de galería. Ya, profesor. Ok. Dame Yesra, ¿no? Dame un minuto. Sí. Ok, valores de X y de Y, Jason. X vale 8 y Y vale 10. Ok, listo. ¿Quién más tiene esa respuesta, chicos? Estamos bien. ¿Quién más tiene la respuesta? Estamos bien, Jason. Vamos, Carla. ¿Qué pasó, Carla, que te dejaste ganar? Sí, sí sale eso, profe. Ok, Alice también, te dejaste ganar, y dice, está bien. Ok, compartamos la pizarra, habilitemos la cámara. Ok. La determinante del sistema sale 2. Determinante de X sale 16 positivo, determinante de Y sale 20, ¿no? Una vez obtenido, obtengo el valor de X, que es 16 dividido para 2, me da 8. Y el de Y, 20 dividido para 2, me da 10. Hago la comprobación si veo que sí tengo la igualación. ¿Okay? ¿Preguntas? Hasta ahí, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, entonces nos vamos. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, profe.